Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia. En nombre de la ciudad de Cádiz, del Ayuntamiento de Cádiz, quisiera darles a todos la bienvenida a esta, a su casa. Y también pedirle disculpas por la falta de asistencia de la alcaldesa, que en estos momentos se encuentra en Madrid, precisamente peleando por los intereses de la ciudad, que en estos momentos precisamente también se hace muy necesario. Por lo tanto, me ruega encarecidamente que admitan su disculpa y que les transmita el cariño y su interés por este año que pregona, por este acto que pregona y que da inicio a uno de los eventos más importantes de la ciudad de Cádiz. Para ello, y en primer lugar, le damos la palabra a don Juan Manuel Pedreño Cueto, periodista deportivo, quien anunciará al pregonero. La palabra es suya. Muy bien, pues, excelentísimo señor alcalde en funciones del Ayuntamiento de Cádiz, señor concejal, delegado de deportes de este ayuntamiento, señor presidente del Cádiz, señora representante y consejera del Sevilla Fútbol Club, señores ediles de los distintos partidos de nuestro ayuntamiento, dignísimas autoridades, queridos amigos y futbolistas que fueron y que yo no tengo que explicar más nada, tendrá su momento y su turno correspondiente en el auténtico protagonista de esta noche, señores también expresidente y vicepresidente que fueron del Cádiz Club de Fútbol. Hoy es un gran día para mí. Hoy, en la casa de todos los gaditanos, me han llamado para que presente al presentador del trofeo Ramón de Carranza. Y he dicho al presentador, porque el Carranza, desde que nació en 1955, se presenta y nunca se pregona. Se pregona el Carnaval de Cádiz, se pregona la Semana Santa versus Juan Manzorro y Burguillos. En definitiva, el trofeo Carranza lo que se hace es presentarlo. Ojo, que con esto no quiero decir que es definitivo, ni que es un capricho por mi parte, ni que yo soy el que más sabe. Me avalan 40 años viviendo el trofeo Ramón de Carranza y una asistencia más. He sido el único que lo ha presentado 4 veces. O sea que razones, y como gaditano además entiendo que esto se presenta, pero que cada uno, ojo, puede llamarlo como le dé la gana. Queridos compañeros de la prensa, radio y televisión, que nos acompaña en este importantísimo acto. Decíamos que es el día, o es un día muy feliz, de todo corazón para mí, porque se trata de darles a conocer, con algunas pinceladas íntimas, a un íntimo amigo, al que quiero, admiro y respeto desde el año de 1978. Le quiero porque se hace querer, le admiro porque es constante y conseguidor, y le respeto porque él siempre supo tratar al amigo, al adversario y al enemigo. En la provincia de Córdoba, de la otra Andalucía argentina, nació hace unos años nuestro presentador del Carranza en su edición 59, o lo que es lo mismo, 59. Hugo Alberto Vaca Becaría. Pero él no vino solo a este mundo. Llegó acompañado de su mellizo Carlos. Así lo quisieron don Nilo y doña Elba, los padres de esta familia argentina. La vida de Carlos, su hermano gemelo o mellizo, yo a veces que le pregunto, y él no lo sabe, pues lo dejamos en lo que parece ser que son mellizos. La verdad es que también transcurrió por el mundo y por los derroteros del fútbol. En 1978, y aquí empieza su auténtica historia en Cádiz, cuando presidía el equipo amarillo Manuel de Irigoyen Roldán y entrenaba Roque Olsen, los hermanos Candelá, intermediarios en el mundo del fútbol allí en Argentina, ofrecen a un tal Hugo Vaca, era su nombre futbolístico, como jugador número 5. Es decir, jugador número 5 de centro de campo, no como nosotros lo entendemos todavía y antes lo entendíamos aquí, un 5 de central puro. No, él sí acabó al final como central puro y duro, con 5 años de permanencia en el Cádiz Club de Fútbol y con 2 ascensos
a Primera División. Hugo Vaca procedía del Huracán de Córdoba, donde estaba cedido por el Belgrano. Posteriormente, y después de estar en el Cádiz en esa etapa de futbolista profesional, pasó al Algeciras Club de Fútbol, cuando entonces el equipo algecirista, el del campo de Gibraltar, militaba en la segunda división A o categoría de plata del fútbol español. Y con ello le hacía además un favor al Cádiz, claro, porque si él se iba a dejar una plaza que la podía cubrir otro extranjero. Me parece recordar que fue Bratislav Georgevic, el jugador que vino a sustituir y a ocupar la plaza de Hugo Alberto Vaca Beccaria. Se termina aquí la racha futbolística de Hugo, porque la maltrecha rodilla le dijo basta, y las ilusiones que aún le quedaban tuvo que relegarlas y mirar hacia otros horizontes donde encauzar una vida distinta y orientada a la familia. Es así como conoce a una gaditana de nombre Marigú y de apellido Núñez, de una importante familia gaditana. Hubo boda, noche de bodas, y fruto de esa y de otras noches, imagino, nació primero Claudia, después, para seguir la tradición familiar, otro par de mellizos llamados Hugo y Alberto. Nuestro presentador es solicitado por el Cádiz primero como ojeador en una etapa en la que precisamente uno de nuestros visitantes, Tomás Morillo, se acordó de llamarlo, y a continuación pasó a ser secretario técnico de la entidad del equipo amarillo, donde está nada menos que 9 temporadas, llegando incluso a dirigir al equipo desde el banquillo casi en una decena de partidos, no mucho más. A pesar de su magnífica hoja de servicio, el entonces presidente del Cádiz, Antonio Muñoz, se lo cargó como se cargó tantas cosas. Le dijo, Hugo, vámonos que nos vamos, y se fue. Y entonces el gerente deportivo, atento a cualquier caso de esto, pues inmediatamente se interesó por Hugo, se lo llevó el gerente deportivo en aquella ocasión como director deportivo, y allí estuvo 2 años, 2 magníficos años, con un ascenso nada menos en su palmarés a la segunda división o categoría de plata. Y como nunca se había lucrado desde su puesto de secretario técnico, donde muchos se han forrado y ahora viven cómodamente, Hugo fue tan honrado que tuvo que buscar nuevos horizontes para poder llevar a esa familia con la mayor dignidad. Perdón, se seca. Y en los medios de comunicación estaba sin duda su futuro. Empezó con un servidor de ustedes en Radio Cádiz como comentarista, y posteriormente nos lo llevamos a Canal Sur Radio y Televisión. Fue su trampolín para saltar sin flotador, prácticamente y en solitario, a Onda Luz Televisión. Allí dejó su obra cargada de trabajo y matices, haciendo sus programas con convencimiento y pruebas contundentes cuando el caso llegaba. Cuando uno hace bien su trabajo, suele ser llamado por el adversario para hacerle naturalmente amigo. Y así fue en Onda Cádiz Televisión, que había nacido recientemente, le ofrecen dentro de un competente equipo de profesionales un puesto como redactor y comentarista. Se había hecho merecedor a ello y además digno compañero de nuestro inolvidable y querido Ramón Blanco Rodríguez, bajo la batuta de Antonio Díaz. Y ahí sigue este gaditano de 35 años, o este argentino de 22. Si ustedes lo suman, les dará los años que tiene Hugo. Yo no quise contar al principio, hombre, porque me parece improcedente. Ha llegado, por tanto, tu momento, Hugo. Nadie mejor que tú para hablar desde dentro y fuera del trofeo de los trofeos. Estoy orgulloso de ti. El tiempo es tuyo. Con ustedes, señoras y señores, el primer hispano-argentino que presenta el trofeo de los trofeos, Hugo Alberto Vaca Beccaria. Lo he puesto difícil, ¿eh? Después de Juan Manuel Pedreño también es muy complicado. Antes que nada, saludar a la autoridad de Ignacio Romaní, Alejandro Varela, presidente, Florentino Manzano, concejales,
autoridades presentes, público en general. La verdad que es un momento para mí de un orgullo grande de que se hayan acordado de mí para esta presentación de esta 59ª edición del Trofeo Ramón de Carranza, un trofeo que estamos viendo, este es el de esta temporada, pero aquel también fue el del año 81, que para nosotros tuvo una especial relevancia. En esta presentación quiero contarles cómo fue mi relación con el Trofeo Ramón de Carranza. Esta historia comenzó, como decía Juan Manuel Pedreño, en el año 1978. En un frío mes de agosto, porque allá en Argentina estábamos en el hemisferio sur y hacía el crudo invierno y tuvimos que cruzar el charco. Era un día frío y un directivo del equipo, este de Belgrano de Córdoba, llegó a mi casa y me daba una noticia. Vengo a darte una noticia. Y con un semblante un poco serio, digo, mira, siempre nos esperamos los peor. Pero justamente me dice, te vas a jugar a España. España, sí. Concretamente al Cádiz, a la ciudad de Cádiz, al Cádiz Club de Fútbol. Claro, para toda persona que tiene esta iniciativa, para mi madre fue un shock y estaba llorando. Mi padre hubo que hacerle la puerta más grande que esta porque no entraba del orgulloso que se sintió en ese momento, ¿no? Y bueno, Cádiz, yo en ese momento no teníamos internet, no podíamos recurrir al Google Maps para ver dónde estaba la ciudad de Cádiz. Pero lo que sí tenía claro es que Cádiz me sonaba porque, claro, era una ciudad donde había un equipo de fútbol que esa temporada había estado en primera división, se había estado codeando con los más grandes del fútbol, y porque también sabía que en esa ciudad se disputaba un gran trofeo de verano, el Trofeo Carranza. Eso, todas estas anécdotas y todas estas historias las sabía por la revista deportiva El Gráfico de Argentina. Decir que venir a España para mí era la meca del fútbol, porque muchos futbolistas que salían, no era como ahora, donde salen 100, 200 futbolistas cada año. En aquella época había 3 o 4 que eran los que tenían la oportunidad de cruzar el charco. Ya había venido aquí a España un íntimo amigo mío, Hugo Módigo, con el que después coincidí en el Cádiz. Y realmente eran momentos muy bonitos. Decir que mi conocimiento me llegaba por esta revista y sabía que aquí habían participado equipos de la Liga Argentina en este Trofeo Carranza, como en el año 61, River Plate, que había venido con Amadeo Carrizo, lo más antiguo conocían, un portero avanzado en su tiempo, porque los porteros normalmente no salían del área pequeña. Sin embargo, Carrizo se atrevía a salir por todo el área. También estaba un tal Hermindo Onega, que era un jugador fabuloso de ese River Plate. Más tarde vino el San Lorenzo de Almagro con el Nene Sanfilippo, eso fue en el año 62. Posteriormente otro equipo, mi equipo en Argentina, mi segundo equipo, el primero era Belgrano, Boca Junior con aquel célebre Antonio Ratín, un número 5 que expulsaron en Wembley, Silvio Marzolini, un lateral espectacular. Más tarde vinieron Estudiantes de La Plata de Subeldía, que había salido campeón del mundo ganándole al Manchester United de Bobby Charlton, o sea, con jugadores como Poletti, Checomar, Manera, Aguirre Suárez, que estuvo aquí en el Granada, con Igliaro, la Bruja Verón, padre de la Brujita, que estuvo en el Lazio. Realmente eran anécdotas y era todo lo que iba conociendo de aquel nombre Cádiz, porque yo la ciudad indiscutiblemente no la conocía, sabía que podía estar en el sur de Andalucía y me costó incluso encontrarla en ese atlas que teníamos, un atlas político, ¿no?, para saber dónde estaban las ciudades. Y realmente, bueno, la verdad que era lo único, y disculpen mi ignorancia, pero era así. Pero muy pronto, cuando yo llego en ese caluroso mes de agosto, más o menos por esta fecha, justamente era mediados de agosto y un poquito después se celebraba el Trofeo Ramón de Carranza. Ese trofeo que yo había leído en la revista El Gráfico, tenía la posibilidad de verlo in situ. Ese año, 1978, en esa 24 edición del Trofeo Carranza, no participaba el Cádiz Club de Fútbol. El Cádiz lo había hecho con anterioridad en el año 77, cuando fue equipo de primera división. Y claro, llegaba equipos como River Plate, como el Valencia, como el Atlético de Madrid y el Bolonia de Italia. Claro, para mí fue espectacular ver en tan poco espacio de tiempo y lugar a tantas figuras. Estamos hablando del año 78. El Atlético de Madrid tenía jugadores de la talla de Luis Pereira, de Julio Alberto, de Leal, de Rubén Cano, el Ratón Ayala.
El Valencia había venido también con esa época, con Rainer Bonhoff, con Lobo Diarte, Manolo Botubó, el gaditano, Mario Alberto Kempes. River incluso había llegado, Argentina se había consagrado campeón del mundo en el 78 y venía con la base de la selección argentina, como era el Pato Fillol, Pasarela, el Zurdo Ortiz, en este caso el Beto Alonso, Pasarela. O sea, claro, para mí eso fue un show impresionante estar en la grada, porque justamente nos dieron una entrada de la grada de preferencia, pero tenía que ser en las filas de abajo, ¿no? No podíamos molestar arriba, teníamos que estar ahí abajo. Para mí fue alucinante, incluso tenía dos compañeros que habían venido con River Plate, uno era Saporiti, un lateral derecho, que jugaba en Racing de Córdoba, jugábamos en contra, y otro uno que fue compañero mío, el portero suplente de Fillol, que tuvo muy poca oportunidad y que era Tocali, el portero de, en este caso, de River Plate. Y me llamó mucho la atención porque en ese partido yo veía al público que aplaudía, no lo veía ese público caliente, ese público enfervorizado, como estábamos acostumbrados nosotros en Argentina a ver a las barras bravas, que ahora ya también han cruzado el continente y se están instaurando en muchos sitios, lamentablemente. Claro, me parecía ese público muy frío, pero tremendamente respetuoso. Entonces, para mí fue esa primera vivencia del Trofeo Ramón de Carranza algo espectacular. Yo cuando escribía a mi casa, a mi madre, a mi hermano, les contaba que había tenido esa experiencia tan gratificante como era ver a ese puñado de figura en un solo trofeo. A partir de ahí empecé a tomar conciencia de lo que había vivido. Ya los gaditanos empezaron a contarme lo que era el Trofeo Carranza, empezaron con esas historias, me hablaron que había sido en el año 1955 cuando se inauguró la primera edición del Trofeo Carranza, que jugaba el Sevilla Fútbol Club con el Atlético de Portugal. A partir de ahí ya empezaron a surgir nombres propios como el de Alfredo Di Stéfano, el de Yacín, la Araña Negra, que era un jugador portero que se vestía todo de negro de la selección rusa, jugadores de la talla de el Santos de Pelé, el Ajax de Johan Cruyff, o sea, grandes jugadores que realmente representaban para nosotros que nos gustaba el fútbol, Franz Beckenbauer. Yo cuando jugaba con ese número 5 que decía Pedreño que me gustaba jugar en el centro del campo, yo, para mí, mis máximos ídolos no eran ni Pelé ni Maradona, para mí era Franz Beckenbauer, porque para mí el ídolo no solamente tiene que estar en la cancha, sino el ídolo también tiene que sentar cátedra fuera de ella, tiene que ser persona. El futbolista no se acaba cuando se termina el partido. Yo creo que el futbolista, por el ejemplo que le da a los chicos, por el ejemplo que da en el mundo, también tiene que mantener, y en eso el mejor creo que ha sido Franz Beckenbauer, que fue como jugador en la selección alemana, después como seleccionador y ahora como presidente también del Bayern de Múnich, o sea que realmente es un ejemplo de lo que me gusta seguir. Y a partir de esa anécdota comenzaron a convertirse en vivencias, con la complicidad, por supuesto, de mis compañeros de ese momento. Antes hacía referencia a Hugo Módigo, que justamente había venido cedido del Sevilla al Cádiz, ese jugador que habíamos estado en las divisiones inferiores. Estaban los casados en aquella época, como Ricardo Ibáñez, como Jorge Dos Santos, Ramón Blanco, Bocoya, Mané, que ellos me daban cobijo, inclusive Pili me invitaba a comer mucho en su casa, ¿eh? Me quitaba muchas veces el hambre. Y bueno, ellos me ofrecieron esa hospitalidad, pero luego estaban los otros, ¿eh? Los gaditanos, los Juan José, los Luque, los Mejía, los Jesús el Boina, Josemi, Amarillo, toda esta gente que me enseñaron ya la vida de Cádiz. Y yo creo que para conocer realmente el Trofeo Carranza, primero hay que conocer Cádiz. Y ellos me lo enseñaron a conocer. Qué buenos recuerdos de aquella época, en ese pescadito frito que nos tomábamos en la Casa Orozco, después nos íbamos al Bar Ramón a comer esa morenita y esa hueva, nos cruzábamos al cine Caleta ahí con unos paquetes de pipa para ver una peliculita. Posteriormente, después nos íbamos a dar otra vueltecita allá por la calle Zorrilla. En Manuel Rancé estaba el timbre de nuestro amigo Paco y Pepe. Después nos íbamos a las Cuatro Torres a tomar moscatelito. De ahí también nos íbamos, también en cita obligada en el Sao Borja de Andrés. Luis Escarti me está mirando muy bien porque nos seguía por todos lados. Eso también, que cuando teníamos un poquito de hambre íbamos a Curro el Cojo. Y había otro sitio también que llegábamos por la noche, pero yo no me acuerdo mucho el nombre. ¿Cómo era, Juan José? Las Pérgolas, ¿no? Eso. O el Metropol, algo de eso, ¿no?
En definitiva, ellos me hicieron sentir gaditano. La verdad que teníamos una vida social muy ajetreada, ¿eh? O sea que eso realmente era importante. Ojo, cuando vinieron mis padres, también los llevé a la Torre Tavira, los llevé a la cripta también de la catedral, donde había muerto Manuel de Falla. Por cierto, Manuel de Falla falleció en Altagracia, a 20 kilómetros escasos de mi ciudad, de Córdoba, con lo cual también hay otro vínculo importante con los gaditanos. Y poco a poco comencé a conocer los nombres de periodistas que cubrían la información periodística diaria, ¿no? En aquellos momentos incluso entraban a los vestuarios para hacernos las entrevistas. Eso me parecía a mí algo inusual, pero bueno, había que adaptarse al sitio, ¿no? Empezaron a sonar los nombres de Paco Perea, de Juan Manuel Pedreño, Rodrigo Mateo, Juan Carlos Jiménez Las, actual director de Onda Cádiz Televisión, Antonio Díaz, Carlos Medina, que me lo presentó Juan Carlos justamente cuando se fue a trabajar a Algeciras. Me lo podría haber advertido Juan Carlos antes, ¿eh? Pero bueno, siempre es bueno recordar estas cosas. Y, en fin, el Cádiz Club de Fútbol, como decimos, comenzó su andadura por el torneo Ramón, o el trofeo Ramón de Carranza, en ese año 1977, cuando subió por primera vez a Primera División, de ese fenomenal equipo compuesto por Santa María, Urruchurtu, Sanita Goya, Barrachina, Puiz, Antolín Ortega, Fernando Carballo, Ramón Blanco, Ricardo Ibáñez, en este caso Quino, y los gaditanos Rosado, Villalba y Mané. Ellos ya estaban empezando a dar esas puntadas iniciales. Y en ese trofeo Carranza justamente regresaba otro hijo pródigo de Cádiz, como era Paco Baena, que había sido traspasado al Atlético de Madrid, había jugado en el Alavés y volvía ese año al Cádiz, y era el capitán, el que se sacó la foto con Facchetti en el Inter de Milán de ese torneo, que junto con el Vasco da Gama y el Atlético de Madrid participaron, y se llevó el trofeo justamente también el Atlético de Madrid. Mi primera participación en el trofeo Carranza fue en el año 79, al año siguiente, y justamente fue en un trofeo que empezó a sembrar críticas. Y esto era porque por primera vez en la historia el Cádiz Club de Fútbol en segunda división jugaba el trofeo Ramón de Carranza. Y eso para los puristas del trofeo no causó buena imagen. Decían que el Cádiz en segunda división no era merecedor de tener un trofeo que era la puerta, podemos decir, o esa publicidad que se pretendía por parte del ayuntamiento de aquella época hacia el mundo para que conociera Cádiz, y de verdad que lo consiguieron. En esa participación la pongo entre comillas porque fue en el año 79 y con Roque Olsen en esa temporada yo no era titular, con lo cual lo viví también desde otro prisma, lo viví desde el espectador. Y algo, hubo algo que me llamó poderosamente la afición, es que los aficionados que iban al trofeo Carranza, los que vivían ese trofeo Carranza, no tenían nada que ver, aunque fuesen lo mismo, que los aficionados que iban o que tuvieron durante la temporada regular en el Carranza. El aficionado que iba al trofeo Carranza le gustaba el espectáculo, le gustaba más allá que si jugaba el Cádiz, jugaba el Real Madrid, el Barcelona o cualquier equipo extranjero. Y me acuerdo que en aquella edición del trofeo Carranza, aparte del Cádiz, estaba el Flamengo, estaba el Fútbol Club Barcelona, de aquellos fenomenales jugadores como Miguel, Krankel, Rechac, Asensi, pero claro, estaba el Flamengo, que digo antes, para mí el mejor equipo que ha pasado por el Carranza, de lo que yo conozco, del año 78, de la 24 edición hasta ahora. Y en aquel equipo estaban jugadores de la talla de Junior, el lateral izquierdo, aquel que era un fenómeno, Pablo César Capellani, estaba Zico, estaba Tita, y lo de Zico realmente era un jugador espectacular. Y claro, el público del Carranza se decantó por el Flamengo. Entonces, a pesar de que había equipos españoles como el Barcelona, en otras veces también Jesuquil, y creo que aquí todos hemos escuchado y leído, que se quejaba del Carranza porque pitaban al Atlético de Madrid y aplaudían a los brasileños aquellos del Vasco da Gama cuando firmaron a Donato, cuando estaba Pablo Roberto y toda esta gente. Es que el público del Carranza era otro, el público del Carranza quería ver un espectáculo futbolístico. Y creo que en ese caso los brasileños han sido los que mejor han dotado al Carranza de su arte, de su fútbol y de que mejor ha hecho disfrutar en todo esto. Ese, como decimos, ese Carranza salieron a relucir también después las hazañas de los equipos brasileños del año 70. El Palmeiras, se acuerdan todos, yo no tuve la oportunidad, pero
ya estoy muchísima gente hablándome del Palmeira de Luis Pereira y de la Ibiña, jugadores que después tuvieron el Atlético de Madrid. Se los llevó en el año 74 y en el año 75, dos torneos consecutivos. Posteriormente, en la década de los 80, fue el propio Palmeiras, el Vasco da Gama lo llevó en el 74 y el 75, y el Palmeiras fue el que se lo llevó en tres años consecutivos. Yo tuve oportunidad de estar en Sao Paulo, estuve en la sede social del Sao Paulo en Morumbí, el estadio más grande del mundo particular, y estuve en Parque Antártida en el campo del Palmeiras. Y cuando llego a la sala de trofeo, lo primero que me choco es con un trofeo rodeado de fotografías. Y empiezo a ver la foto y veo que desde el aeropuerto de Guarulhos hasta la sede social del club, en un camión de los bomberos, llevaban el trofeo Carranza y todos los jugadores del Palmeiras encima, como si hubieran ganado la Copa de Europa o la Copa de América. Mejor la de América, porque la de Europa no participaba el Palmeiras. En este caso, claro, era tal la devoción que tenían los equipos brasileños, y por eso esa entrega con el trofeo Ramón de Carranza. Ahora las cosas, lamentablemente, han cambiado mucho. En Sudamérica ya se han quedado huérfanos de futbolistas con talento. Un chico con 14, 15, 16 años que apunta maneras, inmediatamente los representantes ya lo mandan a Europa para la sección inferior de los clubes europeos. Con lo cual, tanto Argentina como Brasil, que son los equipos que más jugadores han exportado, y aquellos equipos que causaban tanta sensación, ya no tienen razón de ser. Y a partir de ahí es cuando han dejado de participar muchos equipos brasileños en torneos españoles. Decir que en el trofeo Carranza sufre ese desarraigo, ya que en los últimos 13 años, de los 50 equipos que han participado en el trofeo Ramón de Carranza, solamente ha habido 5 equipos extranjeros, en una pauta de lo que estamos comentando. Pero bueno, las cosas van evolucionando, en algunos casos ha sido para bien, en otro caso no tanto. Como decía, el trofeo Carranza fue creado para dar a conocer a la ciudad de Cádiz en el mundo, y de hecho se consiguió, pero con el correr del tiempo, con la participación del equipo amarillo, hubo un cambio importante. Al ceder el ayuntamiento de la época la gestión del torneo al Cádiz Club de Fútbol, en cierta manera se mercantilizó. O sea, ya no era una cosa para los gaditanos, sino que el ayuntamiento había cedido porque lo había pedido el club, porque en otros casos también se ponía un caché demasiado alto para poder pagarlo. El trofeo, sin lugar a dudas, no tiene el esplendor de los 70 o de los 60 o de los 70, ni incluso cuando apareció en televisión y sufragaba gran parte de estos trofeos. La televisión te traía al Barcelona porque tenía los derechos, o te traía al Madrid, y esto hacía que tuvieras unos equipos o unos carteles con equipos de mucha alcurnia. No apunto en ninguna dirección, no vengo con el ánimo de realizar una crítica sin más, simplemente vengo con la ilusión de que una ciudad como esta, acostumbrada a tener contratiempos y a salir de ellos, que ha pasado penurias y que se ha sabido levantar, esta pequeña ciudad que está ubicada en el extremo sur de Europa, tiene una cualidad que la hace sobresalir allá por donde vaya, sus ciudadanos. Esa calidad se llama ingenio. Como muestra, voy a hacer referencia a un hecho histórico acontecido en el Cádiz cercado de las Cortes. Cuando los franceses sitian la ciudad por tierra, Cádiz estaba sufriendo un bloqueo naval por parte de los ingleses que dificultaba la llegada de las mercancías de América y del resto del mundo. En una situación francamente complicada para la ciudad, comerciantes y por entonces superpoblada, el general Morla tomó la iniciativa de subirse a un bote e ir a negociar con el almirante inglés la retirada del bloqueo. No solo lo consiguió, sino que también lo convenció para que reforzara la defensa de la ciudad ante el enemigo común con los cañones de su armada. Esta palabra es ingenio, saber revertir situaciones comprometidas. Por eso pido que en lugar de críticas aparezcan las propuestas, en lugar de indiferencia haya complicidad, en lugar de despotricar haya una palabra de aliento, y que cada uno aporte algo de su ingenio, y en las medidas de los posibles se recupere algo del esplendor perdido en el trofeo Ramón de Carranza. Hoy tengo la oportunidad de participar en este foro. Me gustaría rendir homenaje a aquellas personas del Cádiz Club de Fútbol que me hicieron sentir importante, aquellos que me transmitieron la pasión, aquellos que me enseñaron a sentirme gaditano,
aquellos con los que compartí la mayor alegría de mi vida deportiva, aquellos con los que logramos conseguir el primer trofeo Carranza para la ciudad de Cádiz, ganándole al Sevilla del mítico Miguel Ángel, con el gol de Dieguito. Por eso quiero darle las gracias y pido que se levanten y se acerquen aquí. Don Manuel Irigoyen Roldán, él no está con nosotros, pero sí su hijo, Manuel Irigoyen Díaz, que fue la persona que confió en mí desde el principio, tanto en el terreno de juego como posteriormente en los despachos. Lo representa su hijo, Manuel Irigoyen Díaz. También quiero que se acerque y darle mis gracias de todo corazón a Tomás Murillo Fuentes, otro de mis padres. No solamente fue mi padre deportivo, sino el padre deportivo de la cantera de Cádiz. Y a Luis Escarti, en nombre suyo y representando también aquel cuerpo técnico con el inolvidable Dragolú Milosevic. Luis, también quiero que suba José Luis Bocoya. Aunque nació en Ceuta, la característica es 956 de Cádiz y él es un gaditano más. Su mujer, sus hijos y todos son unos gaditanos de pura cepa. Juan José Jiménez Collar, Sandocán para la gente, el pollo para nosotros. Todo en institución. Afortunadamente Jorge Dos Santos no puede venir. Afortunadamente lo digo porque está trabajando y en los tiempos que corren eso está bastante bien. Pero no ha querido dejar de participar. Por eso están con nosotros su esposa Pili y su hijo Jorge en representación. Pili, sube también. Ella me ha dado de comer mucho tiempo, ¿eh? Gracias. Está también con nosotros ese lateral derecho convertido, justamente porque en un partido, ese último partido antes de subir en Elche, contra el Burgos, fue expulsado José Antonio Rosado. Y Antonio Amarillo, que jugaba por ese lateral, estuvo en Elche y ya después agarró ese puesto y no lo soltó más. Antoñito, todo un campeón en esa banda. Y también antes estábamos comentando, si alguien ha tenido mala suerte, es que no ha salido en la foto. José Antonio Rosado. Justamente, jugó todos los partidos de liga. El único que falló fue el de Elche. Y no saliste en la foto. También había un centrocampista. Hablábamos antes de la vida social que teníamos nosotros. Una vida social bastante ajetreada, como dijimos. Pero había uno que se desmarcaba. Ese no salía con nosotros. Ese lo teníamos para que corriera los domingos. Cuando nosotros salíamos de noche, él se acostaba. Ricardo Escobar. Si está para jugar, ya es abuelo. 55 años y está para jugar. Siempre hay, tiene que haber de todo en un equipo de fútbol, ¿eh? Era todo terreno, una calidad buena. Manuel López, el bolete, otro gaditano de pro. Calidad, pundonor, fuerza. Y decían que Jerez y Cádiz se llevaban mal. Nosotros en nuestra época siempre hemos tenido muy buenas relaciones. En ese año 80 llegaba de Jerez un delantero centro. Un delantero centro que la tenía atada, ¿no? No se la daba a nadie, ¿no? ¿Era porque la tenía atado o tenía unos pies muy grandes? Rafa Choqué. Un 9 puro. Muchas gracias. Y bueno, lo he querido dejar para el último porque justamente estamos viendo esa foto que ahí celebrábamos esa consecución del primer trofeo Carranza del Cádiz Club de Fútbol. Justamente está antes, chico Jesús Linares, ¿dónde está? Nosotros, me dijo mi madre que cuando era chico, que no, la cabeza era para pensar, o sea, que cuando jugara al fútbol tuviera mucho cuidado
Por eso teníamos gente como Jorge Dos Santos y como Chico Linares, que nos salvaban la papeleta por arriba. Y también daban un poquito de rasca. Chico Linares, adelante. Aunque el otro día le hice una entrevista, Chico, y me dijiste que tú eras para de los que la movía bien, ¿no? Yo la tocaba de mejor que tú, seguro. Bien, Chico. Y bueno, estábamos hablando de, vemos el trofeo de ese, o sea, el cartel de ese trofeo, esa 27 edición, vemos el equipo que se jugó la primera semifinal contra el CSKA de Sofía, el equipo ruso con Pivarnic, el jugador checo abajo, arriba estaba Bocoya, Juan José, Amarillo, Chico, Hugo Vaca, Dos Santos, abajo Dieguito por allá, Choqué, Pivarnic, y no veo los Dieguito, Pepe Mejía y Mané. Justamente, hubo un jugador que hizo que de ese 105 metros por 68 que podía tener el Estadio Carranza, más o menos, hizo un tablao gigante. Y ahí desarrollaba esa bulería que lo hicieron famoso en todos lados, porque su fútbol era arte. Ese fútbol arte lo transportó al del Estadio Ramón de Carranza. Él se llama Diego Garrido Valencia, hijo de la Margara, sobrino de la Paquera. Dieguito. Él habla en el campo, dice. Con esto quiero rendir este homenaje, mi particular homenaje, y creo que es una cosa que los gaditanos agradecerán de poder ver este ramillete de jugadores. Como ven, somos muchos, estamos todos. Estuvimos ahí, estamos ahora aquí, y al golpe del teléfono han venido casi todo lo que han podido. Los que nos faltan ha sido por temas que ajenos a sus posibilidades. Con lo cual, yo de aquí sí me gustaría pedirle ahora a las autoridades presentes que se sumen también a sacarnos la foto. Y también quiero especialmente agradecer a Juan Manuel Pedreño su intervención anterior, que me ha dejado un poquito, porque él fue una de las personas que cuando llegué me dijo hermano, y en estos 35 años me ha tratado como un hermano. Gracias, Juan Manuel. Vamos a intentar sacarnos la foto para dejarla para el recuerdo. Un poquito abajo. Lo que se puedan agachar, que se pongan abajo. Lo que se puedan agachar un poquito. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Y para recibir tu aplauso por el término de tu pregón, permíteme que a la vez te hagamos el obsequio de la reproducción miniatura del trofeo Carranza, para que tengas un recuerdo más de todo aquello que nos has contado. Thank you.
Don Alejandro Valera, concejal de Deporte. Señora doña Piedad Parejo Merino, consejera del Sevilla Fútbol Club. Primera autoridad de aquí presente, demás miembros de la Corporación Municipal, medios de comunicación, amigos todos. En primer lugar, si ustedes me lo permiten, quisiera recordar con cariño, en mi nombre y en el del Cádiz Club de Fútbol, a todos los cadistas que durante la última temporada nos han dejado, especialmente a los queridos don Francisco Puig Sánchez, don Ramón Blanco Rodríguez y don Manuel Díaz García. En segundo lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a este excelentísimo ayuntamiento. Gracias por ofrecernos vuestra casa y por el continuo apoyo mostrado hacia nuestra gestión. Muchas gracias también a la colaboración de entidades, clubes, participantes y demás personas que hacen posible esta edición 59 del Trofeo de los Trofeos, convertido, sin lugar a dudas, en todo un referente del verano gaditano. Gracias también, cómo no, a don José Manuel Pedreño Cueto, todo un ejemplo a seguir en el periodismo deportivo gaditano, por la insuperable presentación del pregonero. Y, por supuesto, darle nuestra más cordial enhorabuena a don Hugo Alberto Vaca Becaria, el futbolista del Cádiz Club de Fútbol, por el magnífico y emotivo pregón que nos acaba de obsequiar. Después de llevar un año al frente de esta entidad y conocer un poco sus entresijos y con la experiencia añadida, es para, en este caso, el Cádiz Club de Fútbol en mi persona, tener la obligación de devolver el escalafón futbolístico que se merece, acorde a la categoría de una ciudad milenaria y a una afición que, sin lugar a dudas, representa el activo más importante de este centenario club. A pesar de las adversidades sufridas en el seno de nuestra entidad, hemos logrado un año más organizar una nueva edición del Trofeo Carranza, el Trofeo de los Trofeos, que con la novedad del cambio de formato a 3-1 y a pesar de la complejidad de los calendarios, las dificultades de la fecha en la pretemporada y demás vicisitudes que nos hemos encontrado, continúa siendo una cita ineludible en el calendario futbolístico veraniego a nivel nacional. Finalmente, el esfuerzo ha quedado recompensado con la gran predisposición que hemos encontrado en estos dos clubes que nos visitarán, el Sevilla Club de Fútbol y todo un clásico de nuestro, o sea, siempre un clásico de este torneo, y también al Mohamed Atlético Tetuán, que se estrena en el Trofeo Carranza, además de ser el primer equipo del continente africano que participa en tan prestigioso evento deportivo. Me consta que los dos equipos que nos visitan en esta edición participarán con mucho cariño, ilusión y empeño para lograr la victoria que les permita poder llevar a su lugar privilegiado de su vitrina uno de los trofeos más importantes de todos los torneos veraniegos. Sin más, espero y deseo que disfrutemos de un torneo Carranza lleno de emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por sus palabras. Y en nombre de la ciudad de Cádiz y de la propia alcaldesa, quisiera agradecerles a todos ustedes también su asistencia. Quisiera agradecer y comenzar agradeciendo a la afición cadista, que creo que es el verdadero motor del equipo de nuestra tierra, su apoyo incondicional en los buenos y los malos momentos de este trofeo. Y un cariñoso abrazo a nuestro pregonero. Cariñoso abrazo que él ha podido sentir en muchas ocasiones desde el campo de juego. Por lo tanto, yo creo que la familia cadista hoy está de enhorabuena. Querría pedirles también disculpas a aquellos que no han podido entrar en el salón de pleno, puesto que nuestro aforo estaba completo. Y a pesar de que el aforo está completo y que el lleno es absoluto, hoy sigue habiendo tres huecos dentro de este salón de pleno, a los que ya ha hecho referencia el presidente del Cádiz y a personas que yo he tenido la fortuna de conocer personalmente, como Paco Puy, Ramón Blanco o Manolo Díez, a los que estoy seguro que el hueco que han dejado seguirá presente tanto en la familia cadista, a la que he hecho referencia en mi primera intervención, como a toda la ciudad de Cádiz, porque son gaditanos que han contribuido, compartido, vivido y defendido los colores y las pasiones de nuestra ciudad. A ellos, por supuesto, nuestro más sentido abrazo y el cariño, ya digo, no solo de la familia gaitista en sí, sino de toda la ciudad de Cádiz. Quisiera también, en este caso,
dar las gracias a aquellos clubes que nos acompañan en este trofeo. Sinceramente, creo que al Sevilla le estaremos eternamente agradecidos por su participación constante en nuestro trofeo, por darle ese ímpetu tan necesario. Siempre han querido llevarse nuestro trofeo, han luchado por eso y desde luego creo que es de merecida justicia que se le dé el reconocimiento oportuno en este salón de plenos. Al equipo del Atlético de Tetuán, darle nuestra más sincera bienvenida. Para los que no lo sepan, en este caso, en mi condición de Teniente Alcalde de Desarrollo Económico, algunos vemos más allá del deporte y vemos la necesidad de esa que hace el Cádiz Club de Fútbol en este caso y que hace este trofeo, la necesidad de hermanamiento más allá del deporte. Hacerlo a través del deporte o la cultura, como hicimos en el Cádiz 2012, que utilizamos y aprovechamos los lazos culturales con Iberoamérica para entrar en esos países y pedir su colaboración en nuestra celebración, es algo que hoy se vuelca en el deporte, puesto que no deben de olvidar, y lo digo como Teniente Alcalde de Desarrollo Económico, que gran parte de los fondos europeos que se destinan en nuestra ciudad son gracias al acuerdo con el norte de Marruecos. Por lo tanto, hoy el deporte una vez más sirve de unión y de desarrollo, en este caso, de otros conceptos. Yo creo que eso también es bueno recalcarlo, y ese esfuerzo que se hace en el trofeo nos viene bien a todos, aquellos que aman el deporte y aquellos que puede que no lo amen tanto, pero que evidentemente tienen su correlación. Quería darle las gracias también al presentador, en este caso del pregonero, y ha hecho referencia a la dicotomía de pregonero o presentador. Pero bueno, sabemos tanto el presentador, en este caso, como yo mismo y como ustedes mismos, que en esta ciudad somos capaces, cuando alguien nos pregunta por el puerto, de mandarlo al puerto de Santa María, o cuando alguien nos pregunta por tráfico, mandarlo a la Plaza de Toros. Por lo tanto, no es raro, en este caso, señor presentador, que se utilice ambiguamente la palabra pregonero o presentador. Supongo que alguien en algún momento quiso elevar, y lo consiguió, el trofeo de los trofeos a la altura de los pregoneros de carnaval o de la Semana Santa de nuestra ciudad, convirtiéndolo, evidentemente, con esa dicotomía, en uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad. A partir de aquí, a nuestro pregonero, querría darle las gracias por dos cuestiones importantes. Una, porque ha hecho su vida en Cádiz, convirtiéndose evidentemente en un gaditano más, eso no lo duda absolutamente nadie, pero a la vez transmite los valores y las ideas y los pensamientos y la imagen de nuestra ciudad al resto del mundo. Así lo lleva haciendo desde hace muchísimos años. Lamentablemente me he dado cuenta de que ya soy bastante mayor porque reconozco muchos de los espacios y lugares a los que ha hecho mención el pregonero y eso me llena en cierta manera de preocupación. No obstante, quisiera agradecerle el pregón y esos ánimos para una época difícil, una situación difícil, y me parece bien la idea de una crítica constructiva y la idea de aquel que quiera siempre aportar. Bienvenido sea tanto al pregón, a lo que es el trofeo, como cualquier concepto en la vida de nuestra ciudad, pero siempre aportando ese granito de arena o esas ideas que ayuden a mejorar cualquiera de estos acontecimientos. Yo creo que el Cádiz se está convirtiendo en un ejemplo de cómo es posible superar vicisitudes a base de esfuerzo y evidentemente, gran parte de ese gran éxito es su afición, que está considerada, y todos lo sabemos, como una de las mejores de España. Yo creo que el cartel de este trofeo aglutina el esfuerzo, entrega y parte de lo que es el espectáculo deportivo, o lo de que debe de ser el espectáculo deportivo. Creo que son tres factores necesarios para conseguir la apreciada Copa Gaditana. Y estoy convencido de que los tres equipos van a ofrecer lo mejor de su juego para poder conseguir tan ansiado trofeo. Quiero felicitar de nuevo al Cádiz Club de Fútbol por haber sido de nuevo y por haber sabido de nuevo organizar un trofeo con un cartel como este, con las dificultades que entraña cuadrar la agenda de los equipos a estas fechas tan concretas del mes de agosto, y por ello estoy convencido de que todos van a ofrecer lo mejor de sí mismos, como decía hace unos momentos. Y a la vez, como teniente alcalde en este caso de urbanismo, no puedo ni me debo abstraer de hablar del estadio Ramón de Carranza, del que creo que podemos presumir, porque ahora disfrutamos de un nuevo y moderno estadio.
La remodelación del Ramón de Carranza fue el compromiso personal de la alcaldesa y de este equipo de gobierno con Cádiz, con el Cádiz y con su afición. Un compromiso que creo que hemos cumplido y que ya es una realidad. Por lo tanto, en nombre de la alcaldesa y como representante de este ayuntamiento, quiero aprovechar esta ocasión para recordaros que este trofeo del Carranza debe ser el símbolo de la superación deportiva, pero debemos de trasladar esa superación deportiva a la superación de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra fidelidad siempre a unos colores en los que tenemos depositado nuestro corazón, porque podemos hacer gala de ser una afición, la cadista, famosa por hacer el trofeo Carranza, la fiesta en la que, aunque gana un único equipo, siempre gana el deporte. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos, feliz trofeo y damos por levantada la sesión.